来てください。ねえ、起きてってば。おはよう。おはよう。あ、今日雨が降るかもしれないから傘持って行って。急がないと遅刻しちゃうよ。行ってきます。行ってらっしゃい。Japón siempre ha sido ese país que nos ha maravillado con sus invenciones tecnológicas, y al mismo tiempo, asombrado con su cultura, que en ocasiones puede ser chocante. Esto es lo que pasa cuando presentan sistemas como Gatebox, un aparato que integra una novia digital holográfica, con la que puedes interactuar y hablar. Este sistema recuerda a la película de 2013 protagonizada por Joaquín Phoenix, que nos muestra un mundo donde las personas pueden tener una relación con un sistema de inteligencia artificial. Gatebox, por su parte, lleva ese futuro al presente agregando un personaje de anime. Desde el punto de vista sentimental, es un aparato que propone usar la inteligencia artificial asociada con un personaje. La teoría es que las personas se sientan unidas de alguna forma a esta novia o amiga, para mantener conversaciones. Es una forma de que mucha gente no se sienta sola o aislada del mundo. Así en tu casa puedes hablar con este personaje, que reconoce tu voz y puede responderte. Pero Gatebox tiene otra función muy valiosa: puede controlar aparatos conectados del hogar, como luces, termostatos o aires acondicionados. Así, cuando el usuario llega a su casa puede llegar a encontrarse una situación similar a la que tendría si alguien más viviese ahí. A eso le sumamos que el dispositivo tiene un parlante estéreo, micrófonos y cámaras integradas, además de sensores de todo tipo, temperatura, humedad, luz, entre otros. Cuenta con un sistema de inteligencia artificial que le permite entablar conversaciones y puede reconocer rostros, entre otras acciones. Y si estás fuera de casa no debes preocuparte, pues ella simplemente se comunicará contigo gracias a una aplicación que puedes instalar en tu teléfono. Así no te sentirás solo, y a la vez te puede dar información importante como el estado del clima. A nivel tecnológico, Gatebox es bastante inteligente. El aparato tiene un proyector que emite el dibujo del personaje en una película transparente, creando el efecto de holográfico. Incluye sensores, altavoz, micrófono y cámara que le permite saber cuando hay alguien cerca, y si se trata o no del dueño. Azuma Aihari, uno de los personajes que vienen instalados en este aparato, tiene la capacidad de darle a su dueño información importante del día, como reuniones o información meteorológica, como haría cualquier asistente virtual. Donde la historia cambia es cuando le dice que tenga un buen día, o que le esperará en casa. Si un asistente virtual como Siri, Cortana o Alexa requieren un gran nivel de información personal, con Gatebox lo llevan a siguiente nivel de conocimiento, porque toda la información personal, quizá incluso las intimidades más personales que se puedan declarar a otra persona, se filtrarán en algún servidor para generar una respuesta por este personaje. No es el único punto polémico. Gatebox usa la imagen de una mujer servil en su comunicación, algo que no ayuda a normalizar la situación de la mujer en este mundo en el que vivimos. Esperemos que haya otro tipo de personajes, incluidos hombres. Gracias por ver el vídeo. Recuerda darle like si te gustó. Hasta pronto, amigos.